Estás en las gráficas, arriba en el donde estaba el menú de las gráficas. Estando en el menú, no, abajo en las gráficas donde le decíamos más, resta, multiplicación y división. Ahí. Entonces miren que Papá. abajo aparece FFT, que es la transformada de Fourier. Dale. Listo. Y entonces vamos a decirle que el source, a ver que sea cuál es el canal fuente, va a ser canal 1. Salida rectangular window, entonces escándela. Bueno, en la escala colocamos la escala, qué factor de escala está. RMS, bien, ahorita miramos decibeles, RMS, el vertical, entonces colocamos nuevamente, estamos sobre cuánto, la escala de 1, un voltio. Y la escala horizontal, ¿estamos a cuánto? ¿Por qué es? Pero parece es por, ¿eso es por 12 o por 10? Es que no me deja hacer. Sí, por 10. Colocamos por 10. 10. No, pero se me. Es que como viene acá varios armónicos, no se nota bien. Colóquele por 1. Acá la factor de escala tocó hacerlo más pequeñito, por 1. En ese momento, cuando ustedes vayan a esas universidades, cierran el menú. La transformada de Fourier está compuesta de los valores armónicos fundamentales y los distintos armónicos que componen una señal senoidal. Entonces acá se está viendo muy bien los armónicos que componen una señal senoidal. Primer armónico es la onda senoidal, el área bajo la curva más grande, señálala. Ese morado, el morado, todo ese moradito es el más grande. Este es el, no, 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 el primero, solo el más grande. Este Hola, es el esto. armónico primero. El segundo armónico es el que está a la derechita, el que le sigue en tamaño, ese. El siguiente armónico es el tercero, ese, después el cuarto. Este es el cuarto armónico, quinto armónico, y de ahí los No como más armónicos pequeñitos. van siendo más pequeños y al final va a componer una señal senoidal. Eso hay que estudiar harta matemática, pero cuando vayan en ese semestre ustedes dicen, yo ya hice una práctica y la vi acá, ¿vale? Entonces lo que les van a decir ese profesor y ya van a comer tanta matemática, ustedes ya la van a ver ejemplarizado en un primer laboratorio esto, que acá no hemos entendido todo ese componente de las matemáticas y la teoría electrónica, pero acá se está haciendo una prueba, ¿vale? Entonces todas las señales desde el osciloscopio usted le puede sacar la transformada de Fourier, transformarla y de acuerdo a un físico matemático llamado Fourier, muy duro para la electrónica. Bien, bueno, ya sabe, ya vamos a hacer todo lo que son cálculos gráficos en, pues para nuestras matemáticas. Vuelve a la parte de escándala y ya apaguemos por ahora esto. Bastante, ya tenemos nuestras dos cámaras. Bueno, como tenemos varios laboratorios entonces en mente y nuevamente mostramos los laboratorios y vamos a ver cómo están esos laboratorios hoy. Luce de la papelita. Están mostrando, ¿verdad? Sí, señor, en la cámara del celular. Esa es la baquelita, ¿cierto? La baquelita estaba funcional, ya se me olvidó. Sí, Sí, señor, estaba funcional. ¿Y cuál es el cable de la baquelita que está sacando el voltaje? ¿El café? no, el naranja, el naranja. ¿El naranja? Sí, ¿Y señor. el cable ground cuál era? El café. Entonces, café y naranja. Entonces el naranja lo vamos a poner al multímetro, ¿cierto? En la sonda positiva, usted sabe, o sea, entonces llévelo a 5 voltios, déjelo por ahí en 5. No, profe, no varía. No baja hasta Bájelo 5. todo. Está todo a la izquierda. ¿Todo a la izquierda? ¿El pin 2? Ahora Sí, tome señor. el pin 3. Toca el pin 3 sin hacer corte. Listo. Pin 3, pin 3 está bien. Ahora toca el pin 1. Toca el pin 1 y varía el potenciómetro todo a la izquierda. Está toda a la izquierda, profe. Varíalo todo a la derecha. Ese potenciómetro está mal conectado al LM317. Quedó mal soldado. Varíalo todo a la izquierda. Quedó mal soldado. Déjenlo en la mitad. El potenciómetro no está conectado al LM317, la soldada no quedó bien.
Ustedes verificaron, bueno, listo, ya suelta, suelta. Pin 1 de su potenciómetro está unido con el pin 1 del LM317. El pin 1, un momento, profe, ya verifico. Sí, está puenteado. ¿Pin 1 con pin 1? Sí, señor. A ver, apaguen, desenergicen todo. Tomen la continuidad desde el pin 1 al pin 1. Pin 1 del potenciómetro al pin 1 y debería sonar. Listo, señor, desde el pin 1 del potenciómetro al pin 1 del LM317, debería sonar. Pin 1 al pin 1. Eso, continuidad, ¿no? Continuidad, ¿no? Sí. Listo, ahora tóqueme pin 2 y pin 3 del potenciómetro. El pin 2 del LM. Sí, no, y pin 2 del potenciómetro y pin 3 del potenciómetro. Listo. Sí. Ahora toqué pin 3 del potenciómetro con GND. Da uno. No, debería dar continuidad. ¿Se acuerdan que el pin 3 del potenciómetro está unido con GND? Sí. Pero ya lo conecto otra vez, profe. Pero no suena. Ahí no suena. No. Tócalo, no. Sí, tócalo de por allá. Bueno, aunque no se vaya tan allá porque no sabemos si primero si la baquelita está bien. Toque un GND, pero la baquelita. Estoy tocando el café, el cable café que saqué pin del 3 GND. No está unido con GND. O si ustedes soldaron, que una soldada mal hecha, se dañó la soldada, o nos déjenme ver la parte de atrás de ese pin 3 cuando llega la soldada. Ay, ahora sí les voy a ver. Ahora sí voy a ver, esto no, ni me asusto. No. A ver, dejen ver esas soldadas como quedan. Maestro, maestro. Es esta, profe. No, pero no les quedó mal. No les quedó mal. Vale. ¿Cuál es el pin 3 del potenciómetro? Este. El pin 3 no está unido con GND, ¿ven? Ahí falta un cablecito. O sea, profe, es que el cablecito viene de aquí, pues por fuera. Viene por fuera y se conecta aquí. Pero entonces mídame con el multímetro continuidad entre esos dos puntos, entre esos dos puntos de soldadura, pero no suena. O está mal, o esa soldadura quedó mal hecha. Ya sí suena. No están tocándose, es que parece como si las dos ondas estuvieran tocando. Otra sí, pero no es tocando diferente. Sube la sonda roja a todo el canal, a todo el canal, eso es de ahí. Bájala, bájala un poquito más. Bájala un poquito más, bueno, sí, parece que sí. Sí. Listo. Con el multímetro lo vas a colocar en resistencia. ¿De cuánto es ese potenciómetro? Potenciómetro es de 5K, dice 5K. 5K, listo, entonces colóquelo para, vamos a medir resistencia con el multímetro y lo vas a colocar en, pues que nos coja un rango de 5K, entonces pues busque rango en su en la resistencia, uno que tenga por ahí 5K. 20. Sí. 20 qué? 20K. Listo, vale. Entonces las sondas las va a colocar. Espérense, denme un momento que necesito tomar una foto. Ya un momentico, tomo una fotito acá. ¿Vale? Sí. Van a tomar la resistencia que hay desde el pin 1 al pin 2, debería dar 5K. O del pin 1 al pin 3, debería dar 5K. Y si varían el potenciómetro, debería variar la resistencia de 5K hacia abajo. ¿Me entendieron? Sí, sí, señor. No, profe, me perdí. Van a colocar, van a medir con el con su multímetro, van a medir la resistencia. ¿Desde cuánto? O sea, del pin 1, van a colocar una parte de la sonda de su multímetro. ¿El pin 1 de qué, profe? Del potenciómetro. Sí. Y el pin 2, pues van a colocar la otra parte de su multímetro, de la sonda del multímetro. ¿Vale? Y van a variar quién? Van a variar lo que es su.
van a variar lo que es el potenciómetro, van a variar, y debería estar variando de 0 a 5, debería estar variando, ¿me entendieron? ¿Sí? Ufa. Un momento. Pin 1 a pin 2, ahora me da pin 1 a pin 3. Pin 1 a pin 3. Llega la misma operación. Pin 1 a pin 3. Y allá va viendo el potenciómetro. Bueno, sí, parece que sí, listo. Entonces, bueno, ahí vamos como bien. Entonces, energizamos la vaquerita para ver si ya... No, todavía seguimos probando. Vas a medir, aunque el condensador puede ser que esté cargado... Venga, mide el condensador, coloque el voltaje de su multímetro, pero está todavía no, ese condensador puede estar caliente, ¿sí? Entonces, el multímetro, colóquele en voltaje en un rango continuo, desde 0 a 20, ¿sí? Y la sonda positiva de su multímetro va al pin positivo del condensador. La sonda negativa de su multímetro va al negativo de su condensador. Ahí no pueden equivocarse. Y no toquen esos puntos con la mano, para nada, porque ese condensador está caliente. Sin tocar ese condensador con la mano, ni las sondas, la parte metálica las puede tocar con la mano. Ya se descargó, ¿sí vieron que llegó como a 5 y se descargó? Ahí, buena mano, ahí, 6, 10, 6, 40, está descargándose en este momento, está descargándose. Está con 6 voltios, tócalo bien. Bueno, listo. Ahora póngalo en continuidad y mira la continuidad desde el negativo del condensador hasta ground de su baquelita. Debe sonar continuidad, sin tocar nada más, no puede tocar nada más ni el negativo. El negativo del condensador al sí. Negativo, y no toque eso con la mano tampoco. La sonda no las puede tocar con la mano porque usted la descargaba para usted. Y el otro punto, eso a GND. ¿Suena? No, señor. ¿Usted unió el negativo de su condensador? Otra vez, tóquelo. Debería sonar. Toque las dos ondas. Bueno, eso, toque. Ahí. Sí, ahí está midiendo continuidad. Toque nuevamente el GND de su bubor hasta. Porque no suena. Debería sonar. ¿Usted unió el GND de su condensador, el negativo de su condensador a ground? No, debería haber un cablecito de aquí a aquí. Sí. ¿Usted metió el puente de Dios? No. No, señor, el puente de Dios no. Oiga, ¿y el positivo de su condensador lo está conectado al positivo? A ver, sí, por medio de un condensador. Ah, listo. Déjeme ver ese condensador cómo lo conecté. Ese condensador, la parte positiva del condensador va con el condensador torre. Y la parte negativa está al negativo, ¿sí? Sí, señor. Qué padre. Ese condensador no está energizado. Bueno, si el condensador no está energizado. Entonces, vámonos. El pin 1, no, ¿cuál es el pin 3? El pin 3 del LM317 me di continuidad. Si el pin 3 del LM317 da continuidad con BCC de su BUA. Listo, sí señor. Entonces, ¿conectamos el pin 3? No, pues va a medir continuidad del multímetro. Sí, el pin 3 debería estar dando continuidad con quién. Con BCC. El BCC. Con no es BCC, no el del cable, no, con BCC toda la el canal BCC de su BUA. Espere, lo volteo, pero si bien trabajé, si se nota que no trabajaste, ¿no? Debe tener ahí un errorcito de soldadura. BCC debe sonar con el pin 3, ¿no? No, señor. Ah, sí. ¿Sonó? Sí. Así está.
Sí. Déjame Señor ver Todd. los videos, ¿listo? Déjame ver los videos que están puestos en el VM317, si es que los pusieron al revés, sí, pero eso no sirve ese VM317. Ustedes van a describirme el diodo 1, ¿va del pin 1 al pin 2 del VM317, sí o no? Sí, señor. Mira, Perdón, ¿me repite? diodo 1, ¿va del pin 1 al pin 2 del VM317? Pino no, el pinto, sí, señor. El LM317, el diodo 1, el pin 1, que le está llegando, ¿el ánodo o el cátodo? Está llegando él. Está llegando el cátodo. Repito, el pin 1 del LM317, el diodo que le está llegando, ¿el ánodo o el cátodo? El pin 1. La banda gris, ¿se acuerda? Reconoce bien un dedo. La banda gris es el cátodo. Es el La banda cátodo. y Sí, la banda señor. negra es el ánodo. Sí, señor. Pídelo el LM317 que le llega. ¿El ánodo o El el ánodo. cátodo? El ánodo. ¿Seguro? Sí. Segurísimo. O sea que al pin 2 que le está llegando. El cátodo. La banda gris, ¿cierto? Ajá. Ahora voy con el otro diodo. Diodo 2, ¿qué le está llegando al pin 2? ¿El ánodo o el cátodo? Ánodo. ¿Y al pin 3 qué le está El llegando? ánodo. Al pin 3, ¿cierto? Cátodo. Bien. Bueno, va a revisarme si tiene continuidad del pin 3 del LM317 hasta. Será que ya si me perdí, no me lo sé de memoria todo. Entonces va a medir continuidad del pin 3 del LM317 hasta. Y va a tocar el colector de su 2N3055. Debe dar continuidad desde su colector del 2N3055 hasta el pin 3. ¿Sí hay o no hay? Toca el colector, toda la carcasa. Continuidad. Y todo lo que es carcasa del 2N3055 es el colector. Toca la carcasa. ¿Lo estás tocando con el multímetro? Sí, ya, desde el pin 3 del LM hasta 317, ¿sí? sí y la carcasa. Tóquelo. ¿Y suena continuidad o no? No. Coño. Otra vez porque viene el pin 3 del LM317, ¿está bien? Pin 3. Momento, por Toque las dos ondas, a ver si suenan. Toque las dos. Sí. Otra vez, pin 3 y el colector. Otra vez, toque bien, 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 bien. Toque bien. Quiero escuchar bien. La medida estable. Bueno, parece que sí, parece que sí. Listo. Listo. Ahora, vamos a ver el pin 1 del LM317. Por ahí hay una resistencia de 220 ohmios. ¿Sí? Sí, A la está. entrada. Va a tocar la entrada de la resistencia de 220 ohmios con el pin 1. Listo. Y ahora toque la, no con el, no con el, la resistencia, sino con el condensador cerámico. No la pata que va negativo, sino el otro extremo, sí. Y daría también sonar. No, el condensador será eso, otra vez, Es ese. Listo. Bien. Ahora, el otro extremo de la resistencia de 220 ohmios, donde se une con la resistencia de carga, sí, vas a tocar desde el extremo de la resistencia de 220 ohmios, la vas a medir Listo. con el pin 2, el pin 2, y debería sonar. Desde la resistencia de 220 ohmios y al pin 2. Listo. Ahora toca la entrada de la resistencia de carga. Debería también sonar la entrada de la resistencia de carga y el pin 2. Sí, está bien hasta ahí. Ese punto ya no es bien. El pin 3 del LM317. Sí. Creo que ese ya lo medimos con todo el canal VCC de su board, ¿cierto? Con el canal VCC de la board. Míralo a ver si suena. ¿Sí? Sí, listo.
Ya medimos con el potenciómetro, pin 1 del DM317 con pin 1 del potenciómetro, ¿cierto? Ya pin 1 y pin 1. Sí, ahora me quedo ahí pendiente. Ahora vamos a irnos con la resistencia de carga. El otro extremo de la resistencia de carga debe estar conectada a la base de su 2N3055. Sí. ¿Listo? Y entonces va a haber continuidad en la base. ¿Cuál es la base? La base es que es el que está a la derecha. Déjeme ver el 2N3055. ¿Cómo está puesto? ¿Dónde dice 2N3055? Déjeme ver. ¿Dónde dice 2N? Tiene que tener el pie donde hace corto ese 2N3055 con el condensador que está abajo de él. O con el condensador. Sí, profe, está. La base es a la derecha. Pues mueva más el 2N3055, muévalo más a la derecha. Para que no les toque ninguno de esos condensadores. Listo. Porque allá abajo está el otro condensador, ¿no? Listo, entonces, espere, primero muéstrame bien el 2N3055, donde dice 2N3055, para saber quién es la base y el emisor. La base es esta, profe. Es que aquí está al revés. Sí, una vez. Está al revés. La base es esta acá, que sería la derecha. No, muéstrame el 2N3055. Donde diga 2N, quiero ver dónde dice 2N3055. Para saber quién es básico. No. Ya. No se ve. Pero si es así, entonces, ¿cuál es la base? Ahí, aquí. Ahí yo creo que se ve. Listo. Entonces, ese pin, toque ese pin y desde ese pin vas a tocar hacia la resistencia de carga. Buena energía. Ahí. Listo. Ahora el otro pin, el emisor. El emisor lo va a tocar con su cablecito que le saca el VCC para alimentar el puente H. Y debe tener continuidad esa onda. Sí. Sí, continuidad, perfecto. Ahora vamos a ver. Pues qué hermano, estoy debería hacer mi voltaje. Nuevamente, ¿esto está prendido? No, señor. No. Energice, ojo con el condensador torre. Momento, profe, ya energizo. Ojo con ese condensador torre, saque la sonda del multímetro de ahí y el multímetro lo van a colocar nuevamente en voltaje. Y vamos a sacar el voltaje, vamos a sacar el cable positivo de su baterita hacia la sonda positiva de su multímetro, la sonda negativa de su baterita a la sonda negativa del multímetro, pues para ver que ahí ya debería estar voltaje, porque ¿qué me queda por medir de ese pico? Falta un condensador electrolítico, pero pues yo creo que ahí ya, hágale a ver. Entonces, ¿está energizado esta vaina? Ya, profe, un momento, que es que un cablecito se reventó, ya lo estoy arreglando. Bueno, listo. Están aprendiendo a diagnosticar. ¿Sí ven qué están haciendo? Diagnosticar algo, un elemento dañado. Esto es un diagnóstico, ¿vale? De por qué no está sirviendo, por qué no nos está entregando el voltaje que queremos. ¿Bien? Bien. 12 voltios, ¿cierto? Le está sacando de brazo. Muy bien. Listo, ahí está de 12 y la gené. 12 positivo y gené de a su boba, ¿vale? No la puede invertir, eso debe estar bien puesto. ¿Listo? Y bueno, empecemos a ver. ¿Sabe qué? Con el multímetro, eso, a ver, prenda a ver esa vaina. Perfecto.
No quiere prender. Se prende y se apaga el conector ATX. No, espera, apágalo, espérate. Está bien conectada en los cables. 12 voltios está con el positivo de su baterita y ground. ¿Está con el ground? ¿Seguro? ¿Entiende bien eso? Sí, está bien, profe, como que se apaga el conector. Sí, si se apaga es que puede ser que significa que hay algo mal conectado, que está conectándose VCC con tierra y tierra con VCC. Le dice, todo es de la baquelita. No, sí, profe, están bien conectados. Sí, entonces desconecte los cables de ahí y nuevamente prenda. Entonces, después de desconectarlos, prende nuevamente su fuente ATX. Porque puede ser que la fuente. No. Sí, ahí hay un problema. Entonces, tan solo los cables no los deje conectados. Póngalos con la manita. ¿Sí? Ahí al ground y al VCC de su fuente. A ver si se apaga la fuente. El VCC y el ground con eso ahí con la manatín. Quítelos. Prenda y apague. No, hay un corto. Si es adaptador ATX, tiene un corto. No el adaptador, sino la baquelita. Baquelita, muestra un baquelita. Ahí hay algún corto en algún lado. Se unió VCC y se unió GND en algún lado. Por eso la fuente de ATX se switchea y no está entregando energía. Hay un corto en algún lado. A ver, caballeros. Por ahí hay un corto. Ahí pasó algo. Sí, porque la fuente ATX ven que la desconectaron y se prende, pero si la energizan, ¿no? Se switchea. ¿Y eso qué significa? Si hay un corto en algún lado. Listo, ya. De ahí ya no se apagó. Bueno, entonces ahora sí, estabilidad en los conectores. ¿Cómo va la prueba? No, pero al revés. ¿Cómo va la prueba? ¿Qué tal? Está bien. Los conectores son... Están diagnosticando, sí. Y ya después vamos con el osciloscopio. Vamos a ver qué pasa con esa baquetita. Listo. Estamos aprendiendo a diagnosticar. Sí, eso puede pasar entonces con un motor, una board de un motor, y tienen que hacer la niña que sabe diagnosticar parte a parte. ¿Listo? Tienen que ver la baquelita. Ojo con ese condensador, si llega a haber un error, pues ya saben que los condensadores. Y bueno, ¿no hay un potenciómetro? ¿No? Bueno, listo, déjale en la mitad. Ahora sí conecta el multímetro. Tengan ahí esa medida estable en el multímetro, esas son... Ay, ¿qué pasó? Es que empieza a bajar, profe. Como a descargarse. ¿Dejan en la mitad del potenciómetro? Está en la mitad, profe. No, yo entiendo. Por ahí retomo. Por ahí no, sí. No, espere, quieto con su... No muevan ese multímetro. Quieto ahí. Quieto ahí un buen rato a ver si está estable. Quieto. No. Pero que es que se me desconecta la sonda. Las sondas quietas. Quietas esa sonda. Baje el potenciómetro muy suavemente a la izquierda. Ya, nomás. Ahora busque 9 voltios. Quiero 9 voltios. Ay, eso, quieto ahí. Ya, quieto. No toque más ese potenciómetro. No, profe, se empezó a bajar solo. Espera a ver si se estabiliza. Va en picada. Y volvió. ¿Lo tocaron?
No. Ya, vuelve y baja solo. No lo toquen. Ojo, en la frente del tajo. Ojo, en todo. Revísenme en un punto. Está difícil. El condensador torre todavía no está conectado al GND a ground, ¿cierto? El negativo de ese condensador torre no está conectado a ground, ¿cierto? No, señor. No está conectado a ground. Lo conectamos. Pues habría, si habría que hacer eso. Sí, pero ya falta ese conector, ese condensador torre mandarlo a ground. Y ustedes no le metieron puente de diodos, ¿no? No hay puente de diodos. No, no. El puente de diodos no se metió, pero sí está el LN317, sí se está alimentando. El condensador torre, la idea era trabajarlo con el puente de diodos. O sea, ¿por qué condensador torre? ¿Por qué condensador torre? Pues no, no importa. Pero si esta vaina se cae, está cayéndose. Miren, ya, pero ya habíamos medido, o sea, miren otra vez nuevamente con el multímetro, el pin 2 del LM317. En voltaje. Ah, en voltaje, sí. En voltaje. Y lo mío con qué, profe. En voltaje, pin 2 y ground. Pero no me quedo sino negra. Ey, le tiro otro sabor. No, porque apenas voy a ir a pedir. Ahora suba el potenciómetro a la mitad y cuidado con las manos con el condensador torre a la mitad, súbalo todo. ¿Este es el pin 2 del LM317? Sí, señor. ¿El pin 2? ¿El GND? Sí. Ay, hermano. Pero pues no está energizada. No, pues ay, carajo. Pues usted nos dijo que la desconectáramos, profe. Energicemos. Ah, ya listo. Sí, cuidado con el condensador. Con el condensador torre. ¿Sí? Listo. Bien. Varío el potenciómetro. Espera, a ver cuál es la medida. ¿Cuánta medida si se estabiliza? Bueno, si está en 72, no ha variado. Ahora sí, varíelo a la mitad. Listo, pero no. ¿No varió a la mitad? Sí, pero no se mueve. El pin 2 del LM317 está con el VCC y el negativo de su sonda del multímetro está ground. Uh-huh. Sí. El pin 2 y varía el potencial. ¿Qué pasó? No, compañeros, sí, ahí hay un error con esa fuente, esa baquelita. Ahí debería estarles variando. Debería estar a 5 voltios, que si les digo a la derecha llegará a 12 voltios, que si les digo a la izquierda a 1 voltio. Esa baquelita está mal soldada. Ahí hay algo mal. ¿Vale? Entonces, pues, esa baquelita me la deben. Me la deben. ¿Vale? Entonces, paguemos esa baquelita. Y vamos a energizar directamente el puente H. El PWM sirve. Sí, señor, también sirve. Listo, entonces vamos a energizar directamente el puente H para hacer la actividad del osciloscopio, pero esta actividad de la baquelita me queda en deuda, esta vaina, si no ustedes.
Ah, pero es que está difícil. No encontramos el error. Pero ¿qué hicimos? Tratamos de aprender a hacer un diagnóstico con su último, porque ahí tiene que cacharrear, leer el plano. Porque cuando lo mides en el quinto debería variar. Si debería ser potenciómetro, debería variar. ¿Vale? El LM317 o el LM317 le hicieron un corte y se llevaron el LM317. ¿No han hecho cortes? Digan. No. Porque si no hay más tiempo, si tenemos que hacer el diagnóstico partiendo de cosas reales. Si hicieron un corto, saber y puede ser que el LM317 haya sufrido. Pero habría que cambiarlo. Este lo energizamos con 12 voltios o con 5. Con 12, metámosle 12 voltios. Oigan, antes de hacer esa práctica, olviden ahí, todavía no. Vamos a hacer otra cosa. Entonces nos vamos a centrar en el osciloscopio y vamos a hacer otra cosa. Entonces, quiero ver el adaptador ATX. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira. Con la sonda de su multímetro, con la sonda del osciloscopio, alguien, muéstrame un dedo. Eso está apagado, ¿cierto? Sí, un dedo. Entonces, ese va a ser su sonda positiva del osciloscopio. Canal 1, ¿listo? Entonces el canal 1 lo vamos a poner listo ahí, a 3.3 voltios. O sea que el ground de su sonda, que va a ser su dedo gordo, entonces va para donde? El otro dedo iría para ahí, ¿listo? Si quieres, como las sondas tienen un ganchito, podrías subir los caimanes y ahí colocarlos en los, en, como hacías ahorita, sube eso, y ahí las colocas, ¿vale? Entonces, el canal 2 vamos a hacer, el canal 1 vamos a hacer eso. Entonces, quiero ver también computador. Y. ¿Listo? Y antes de colocarla, pues vamos a ver cómo nos debería dar en el computador. ¿Bien? Entonces, el canal 1. Está dispuesto a un voltio, entonces debería subir hasta dónde, señalenlo hasta dónde debería subir. Pero, un voltio hasta. Casi no veo. Pero bueno, ¿cuánto vamos a medir? Es 3,3 voltios, ¿cierto? Entonces, yo creo que uno pues, subiría más de aquí. No, porque no. Cada rango, ahí es un voltio, el de arriba serían 2 voltios. 3, ahí me. Por aquí. 3,3 voltios, sí, entonces sería. Cada uno es punto 2, eso ahí, ese sería como punto 3, ¿listo? Eso sería punto 3, está aquí el canal 1, entonces, apagada la fuente de voltaje, conecten las ondas, esa foto, esa toma estaba súper bien ahí, clara, dejen esa toma ahí, más a la derechita, ahí, ahora conecten las ondas, apagado, el caimán, pero el caimán, colócalo bien, ese caimán se puede bajar el ganchito para que quede ahí, baja el ganchito, ah, ya quedó bien, sí, listo. Y ahora el ground, con el ground. ¿Listo? Entonces, bueno, espere ahí, todavía no aprendo. Entonces, la señal está en ceros, cuando vemos el computador. Ahora sí, prendan. Se acabó de prender y veamos, entonces, ¿dónde está marcando que es 3,3 voltios continuos en el tiempo? Veanlo en el computador. Uh-huh. Lo que ustedes planteaban era, ¿sí? Sí, ahí mismo donde está el cursor. ¿Listo? Ahora la siguiente práctica. Vámonos con el canal 2. ¿Vale? Apaguen la fuente de voltaje. Y el canal 2, vamos a enfocar 12 voltios. Más 12 voltios. Sí, pero enfoque la cámara. ¿Quién tiene la cámara? Yo no sé cómo la dejaron. Eso, ahí 12 voltios. Así como estaba en la toma anterior, que estaba bien clara, bien nítida, esta no, ahí está desenfocada. No, al 12 voltios, eso ahí. Ahí. Que está medio, ahí está medio enfocado, bien. Entonces coloque el canal 2 ahí. Ya, profe, es que lo conecté a los cablecitos que salen de ahí. Entonces muéstrame dónde está conectado, para que quede en pantalla registrado. Eso, listo. Entonces, prenda. Y veamos, entonces prenda. Y aquí el canal 2. ¿Por qué la señal no se ve? Porque está muy alta. ¿Está bien arriba esa señal? Claro, esa señal se subió. Entonces cambié el voltaje, no lo coloqué a uno, sino colocándolo por allá.
Bueno, 20, lo que ustedes quieran, lo que ustedes decían, apunto. O a 10. No, porque está a 12. Pues, madre, ¿cuánto lo van a colocar? ¿A cuánto? ¿Lo colocaron a 10? Entonces, sí, señor. Cada 5 rayitas son 10. O sea que ahí nos está marcando. 5 rayitas son 10. Y como son 2, ¿sí? 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8 y 10. O sea que 12 voltios. 2, 4, 6, 8 y 10. O sea que 12 voltios sería una rayita después, ¿cierto? El cursor, muévelo un poquito, muévelo a la derecha. Debería estar llegando bien esa rayita. Está marcando como 12 voltios y un poco más. Sí, como 3. ¿Sabes hacer lupa de Windows? Haga lupa de Windows y haga la lupa a donde está ese verde. Haga lupa de Windows. Windows más más, tecla Windows más más. Está procesando. Ah, está muy bien ahí, ¿qué pasó? Y Windows más más. El comando es Windows más más. ¿Vale? Windows no. El cursor, señálelo ahí y dele Windows más más. A donde quiero hacer la lupa, Windows más más, Windows más más, Windows más más, un poquito más. O sea que tenemos una raya son cuánto, una raya son 2 voltios, 2 rayas son 4. O sea que debería estar exactamente a la mitad, sí, entre esos dos, exactamente en la mitad. O sea, con el cursor señálame dónde está cortando con el eje X, el eje Y. Ahí, ese es, debe ser la mitad exacta entre esos dos, ¿sí? Tenemos 12 voltios, ahí serían, ¿cuánto? ¿Eso es como 13 voltios? Sí, eso es como 13 voltios. Sí, porque si cada una es de a 2 y está en el medio, sería una. O sea que son 13. 13 voltios, parece que es 13 voltios. Listo, quita la lupa de Windows. Tiene que aprender a manejar esas dos cosas porque son lo que más se usa, esas dos cosas. Entonces el multímetro lo vamos a poner en voltaje continuo en el tiempo y las ondas de su multímetro las vamos a poner ahí en el VCC, sonda positiva, y el ground de 12 voltios, el ground, ¿sí? ¿No? Pero en el de 12, ya que estamos cogiendo 12, 12, positivo, eso y eso. Entonces, ¿cuánto marca los, el multímetro? Marca 12.43. 12, casi 12.5, casi 12.43 y... 12.43, quiero ver esta, espera, 12.43 y estoy mirando ahorita su computador está marcando como si fuera 12.5, o sea que entre las dos tenemos que hay una diferencia de 0.05 voltios, el osciloscopio está marcando 0.05 voltios más que el multímetro, ¿vale? Sí. ¿Y eso por qué? Porque vienen ya lo que es la calidad de instrumentación. Los dos instrumentos no son finos. Su osciloscopio no es fino, pero puede servir para prácticas remotas. Su multímetro, ese es menos fino. Eso sí, nada fino. ¿Vale? El 12.43, ese no es nada fino. 12.45, 44 voltios. Y desde el osciloscopio estamos mandándole casi 12.5 voltios. ¿Vale? Entonces, muéstrame nuevamente con la cámara el puente H. Ya el puente H, entonces vamos a energizarlo. Espere, apaguen todo. Entonces, las ondas están bien conectadas a la adaptadora TX, ¿no? Entonces, sí, ¿sabe que desconecte el canal 1? Porque el canal 1 estaba, el canal 1 estaba puesto a 3.3. Desconecte el canal 1. ¿Listo? Está desenergizado y el canal 1 es el que vamos a usar para el puente H. Entonces, puente H, listo. Todavía ya energizamos. Sí, energicemos. Listo, un momento. ¿Me trajo más de esto? Creo que sí. ¿Lo conectó? Sí. Macho, macho. No, entre esa bajelita está difícil.
Lo energizamos a 12 voltios, profe. Sí, tenemos 12 voltios, ¿vale? Entonces solo va a estar conectada la sonda del osciloscopio que está pues directamente a la adaptadora TX. Y tenemos una sonda libre, que ¿cuál es la sonda libre? ¿Canal 2 o canal 1? La sonda canal 1. Canal 1. Entonces con canal 1 vamos a empezar a hacer medidas. ¿Listo? Cuando quieran me dicen para que presenten pantalla ahí alguien más en la cámara para ver qué están haciendo, para que quede grabado. Estamos haciendo ahí las conexiones. Se nos perdió un conector que teníamos del cable 7 y tocó armar otro. Sonda positiva de su protobar, el negativo a su negativo de su protobar, ¿cierto? Sí, señor. Listo, pues bueno, entonces cuando quieran, prendan. Prendemos. Desde el osciloscopio se ve que se acabó de prender, la sonda canal 2 subió, y en el osciloscopio se acaba de notar, canal 2 subió, y vamos a ver desde la cámara el LED indicador que el protobar está energizado, se está prendiendo, es un verde, como puede ser un verde o un azul, está energizado. No, azul, pero un azul. Ahora veamos el LED indicador del PWM, que es como rojo, y varía en el potenciómetro del PWM. Listo, y suelo todo. Entonces tenemos evidencia de que el PWM es, sí, suelo todo, bájalo a la mitad. Y toda la izquierda. Toda la izquierda. Listo, perfecto. Entonces dejémoslo toda la derecha, para que no prenda tanto en la casa, sino que toda la derecha, eso, toda la derecha. ¿Listo? Bueno, el circuito es funcional. Ahora veamos los activadores mecánicos, que son los switches del ala derecha. Lo primero en el ala derecha. Y el motor, eso. El motor más a la derechita que salió del plano. Esto, eso. Ahora a la izquierda. Perfecto, sale. ¿Qué vamos a hacer? Entonces tenemos libre la sonda del canal 1, ¿cierto? Y la amarilla, sí señor. Desenergicemos desde la adaptadora TX, apaga. Listo. ¿Qué ala vamos a coger? ¿Cuál ala quieren? La izquierda, profe. El verde, ¿cierto? Sí, señor, el verde. El ala verde viene. Entonces la sonda del canal 2, la que está libre. Un dedo ahí a la mano. Entonces, esa va a ser su positivo de la sonda, ¿vale? Entonces, ese lo vamos a conectar a... ¿Ahí hay espacio? Pucho, como que no hay espacio. Entonces, déjenme ver el motor, al motor. ¿Y el motor qué cables tiene ahí? ¿Qué colores de cables tiene el motor? Dos blancos. Ay, Dios, ahí sí ya no sé cuál es cuál. No. Entonces, al que está al lado izquierdo, el que está al lado izquierdo va a ser la sonda, el lado izquierdo con el dedo, señalen el lado izquierdo. Eso. Lado izquierdo. Eso, el cablecito blanco que viene ese a ese. O sea que donde está llegando el motor, ¿cuál es ese cable? Este es el. ¿A dónde llega el motor? En el motor, miren el motor, ahí al motor donde están llegando. Señálenlo al motor. Entonces el dedo llévelo al motor. Ya, ese dedo llévalo a tu motor. Este profe, este. Entonces, ahí conecta la sonda. Eso, y búsquelo a ver si. Pero la conecto aquí, es que está envuelta en cinta. Ah, ¿no puede? ¿No alcanza? No. Bueno, entonces si no. Vamos a la vaquerita, entonces. Vamos al protobar. Bueno, entonces vamos al protobar, enfoquen el protobar y pues busquen el espacio allá donde conectar, ¿sí? Pues, sí, eso veo que es como macho, el macho sí, macho. Hay, eso siempre sí, viene es con un bordecito. Sí, pero ya. Me estaban llamando. Desde el bordecito. Epa, uy, esas. Si no hay cortos, esa sonda debe quedar bien estable sin hacer cortos.
y el ground, entonces lo vas a colocar al otro lado, al otro extremo. Del motor. Sí. Lo tratable. Sí, ahí tenés que buscar el espacio, no sé dónde, pero. Ya. Sin desconectar, sin que su circuito se desconecte. Mucho cuidado, eso es mano de tijera. Mano de ahí suave, fina. Listo. Espera, antes de que nos dice, veamos, su computador está activo en los dos canales, ¿cierto? Listo. Sí. Entonces, con la cámara, tengo un momento, espera, a ver, un momentito, espere. Acá hay un cuadro que acá tengo esperado algo. Con la cámara, prenda el adaptador ATX. Adaptador ATX. Prendió. Listo, prendió. Entonces se vio inmediatamente que pues, desde el adaptador, que es la sonda verde, subió. Y veamos, ya el puente H, pero ahora el puente H, ¿no suena el puente H? Listo, puente H. O sea que dijeron a la izquierda. Entonces, el interruptor que se va a oprimir es que tiene el diodo verde, ¿vale? Sí. Esto cuando le diga 3, 2, 1, prenda. Fuente, prenda. En el software me haces un favor, deshabilita el canal. ¿Cuál es el canal? El verde. El 2. ¿Sí? Listo. Y nuevamente pulsa. El canal 1 se nos está subiendo a cuánto, casi a 12, 11 voltios. O sea, sí, se está subiendo mucho. O sea que en el software vamos a colocarle no a un voltio, sino al. ¿Cuánto le habían puesto? Colóquelo a 5 voltios. Cada uno quedará 5. 5, si cada 5, o sea que debería subir cuánto, casi 3 rayitas, son 3 rayitas serían 15 voltios. Déjalo primero. Primero, dos. El primero y está subiendo dos rayas que son 10 voltios y un poquito más. Déjalo primero. Está subiendo como por aquí. Listo. El primero. Pausa el computador. Pause. No, déjalo primero. Pause. Listo, ya. Quedó pausado, ¿cierto? No está oprimiendo. No, señor, está pausado. Entonces. Nuevamente, en el computador van a hacerle lupa de Windows. Ya sabemos que cada 5 rayas es cuánto. Cada 5 rayas son 5 voltios. O sea que hay 10 voltios. Bien. ¿Y cuánto más? Entonces vamos a darle lupa de Windows a ver cuántas rayas hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y está un poquito más arriba de la décima raya, ¿cierto? Está un poquito más arriba. Como 11. Tipo 11, sí. Sí, es como 10 y algo. Cada 5 rayas son 5 voltios. O sea, sí, profe, hasta aquí son 10. Sí. Entonces aquí sería 12. ¿O cuánto sería ahí? Cada 5 rayas son 5 voltios. O sea que. Aquí sería 11. Espere, si cada 5 rayas son. Cada 5 rayas son cuántos? 5 voltios, ¿cierto? 5 voltios, sí. O sea que una raya es 1, 2 rayas son 2 voltios, 3 rayas son 3 voltios, 4 rayas son 4 voltios. Quítale lupa de Windows y vamos a verlo desde la primera raya. Pues entonces toca la primera raya, que es 1, 1 voltio. Tócame, ese es 1 voltio, la de arriba, 2 voltios, la de arriba, 3 voltios, sube, 4 voltios, sigue, 5 voltios, sigue, 6 voltios. 7 voltios, 8 voltios, 9 voltios, 10 voltios, y ahora sí dale lupa de Windows, 10 voltios, ahí van 10 voltios. 10,2 o 3. O sea, no llega a la mitad, ¿sí? Sería, no. La mitad sería, un voltio serían 10,5 voltios, la mitad sería 10,5, pero no alcanza a llegar a la mitad, está como a la mitad de la mitad. Entonces sería... 10.25 está como a 10.25. No le vayan a quitar el pause de esta señal porque dañamos la cagamos la actividad, ¿vale?
quítenle la lupa de puntos. Entonces está como a 10.25, haciendo que una buena lectura de medición. Ustedes son electrónica e instrumentación. Estamos haciendo una buena lectura de instrumentación. Y el multímetro lo vamos a poner en voltaje, continúe en el rango de 0 a 20, listo. La sonda positiva de su multímetro va a ir a donde, está la sonda positiva del osciloscopio. Yo no sé, muéstrame en el puente H. ¿Y ahí dónde poner eso? ¿Sí? Sí, señor, sí. Ahí, listo, y ahora muestras en el multímetro. Espera, alguien muestra. No, esperen. El multímetro más cerquita al puente H, porque quiero que cuando se vea que ustedes están tomando el eso más cerquita, por ahí. Necesitamos más manos acá, como unas 10 manos, necesitamos 5 personas. No, yo creo que más. ¿Vale? Importante los trípodes. Esos trípodes a mí me han ayudado para que solo dos manos me sirvan y grabar las cosas. Listo. Entonces, vamos a medir. ¿Listo? Y con la 20ª mano vamos a oprimir el pulsador. Uy, Dios mío, hijo. Si ese es un caimán, si ahí tiene un caimán, pues el caimán también apriételo para la sonda. Eso, ahí, listo. Entonces con su 20ª mano va a oprimir el pulsador. Ahí. Cámara, multímetro, osciloscopio, computador. Y oprima. Ay. Pero yo tengo el motor porque después se vuelve loco y que quede bien ahí el multímetro viéndose. Es el multímetro, el motor, por ahí el osciloscopio. Oprima, entonces está santo 10.42. ¿Qué pasó? ¿Cuánto? Espere. Un momento. Problemas técnicos. El motor enfoque lo que está salió el plano. El motor más a la derechita que no está en el plano. Eso. Right. Así se me cae. Uy, no. Ay. 10.18, 17, como 10.17, ¿listo? Listo. 10.17 a 10.26. Eso sí, señor. Entre 10.18 y 26. Nuevamente. 10.31. ¿Por qué hay tanta oscilación? Porque es que tenemos un motor que las revoluciones empiezan a alterarse, ¿cierto? Empiezan a variar. Entonces tenemos ahí un punto 10.3 voltios. Y cuando lo comparamos con la señal pausada en su osciloscopio, estaba sobre el punto 10.25. O sea que entre el multímetro y el osciloscopio, ustedes pueden tomar ya un promedio 10.25 de su osciloscopio y 10.30 del multímetro. Entonces ya pueden tomar una medida como un promedio entre los dos. Saquemos un promedio, entonces calculadora. En uno nos marcó 10.30. Digamos que si hay un multímetro, porque tampoco fue una medida estable, ¿vale? 10.30 más la medida del osciloscopio, que es 10.25. Dividido entre 2, tenemos un promedio que es como 10.275. ¿Sí? Que le está entrando, como más exactamente, que le está entrando a quién? Que le está entrando cámara activa a ese puente H. ¿Vale? Cámara activa a ese puente H. ¿Listo? Al ala izquierda. La voy a aclarar. Sí. A la izquierda. Vamos a desenergizar todo. Vamos a despausar la señal. ¿La despausamos? Sí. ¿Listo? Y entonces vamos a irnos con el ala derecha. Entonces vamos a invertir todo. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué van a desconectar? Multímetro, ahora van a desconectar sondas, con mucho cuidado, y invertimos todo. Entonces, no hay espacio, sí.
Y el caimán. El caimán. Ahí da, ahí. Listo. Me toca el loco, me toca el diablo. Y conecto de una vez el multímetro primero. Viste que no les hagan cortos ahí. Como lo le da eso, con pulso, pulso de médico, pulso de ingeniero, pulso electrónico. Pero parece que él. Ya más el osciloscopio no está marcando nada. Parece que el caimán no está bien conectado, pero yo lo verifico. Ah, no, el osciloscopio no está marcando nada. ¿Por qué? Porque no lo han oprimido. Oprimen el pulsador, pero este es el pulsador derecho. Sí. Ya, y el puente H tampoco está energizado. No se ve el LED que está energizado, sí. Ya. Entonces. Pero era el motor también. ¿El motor? ¡Ay, es eso! ¡No! ¡Ay, carajo! Ya, bro, ya. Listo, ya, listo. Resuelto todo. Bueno, entonces alguien que oprima el pulsador derecho. ¿Y quién pausa la señal? Pero yo. Pausa la señal. Personal. No tengo fuerza. No, opriman bien el pulsador. Opriman el pulsador. ¿Quién entra ahí? Opriman el pulsador. Duro. Y pausen en el sofá. ¡Pausen! ¡No! ¿Qué pasó ahí? Ahí quedó pausado. Listo, bueno. Pero el multímetro no está marcando nada. Opriman, es que no vi nada en el multímetro. El marco 9, 40 y algo, pero que ya le muestro. Otra vez. A ver, este está abajo de 10. El ala derecha está entregando menos. Oprima más voltaje, 9.68. Haga otra vez, oprima, pero opriman bien, con ganas. 9.60, yo vi por ahí 9.60. Máximo, estoy tomando el máximo, sí, como 9.60. Listo, 9.60. Vale, 9.60 multímetros, listo. Soltemos un multímetro y vámonos al osciloscopio. Entonces, vamos al osciloscopio. Entonces, el osciloscopio. La apago, profe. Señor, apagó la fuente. Bueno, pues sí, 9.60, ya podemos desconectar todo, ¿vale? Entonces, en este lado tenemos cuánto, 9.60 desde el multímetro para el ala derecha, ¿sí? Y en el osciloscopio, entonces cuánto, y en el otro lado, ¿se acuerdan cuánto era? El ala izquierda, ¿cuánto marcó? Ala izquierda era. Marcó 10.25. Pero eso fue 10.25 en el osciloscopio. Y en el multímetro. Y en el multímetro marcó 10.3. 10.3 desde el multímetro. ¿Vale? Y ahora acá, esto fue a la. Era a la que a la izquierda. O sea que vamos acá con el ala derecha, ¿cierto? Este es a la derecha. A la derecha. Entonces, si va a la derecha, vamos a medirlo, cuánto está marcando en su osciloscopio. Cada línea está sobre 5, ¿cierto? Entonces, un voltio, ahí va un voltio, siguiente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 voltios. Está por debajo del décimo. Sí, casi llega al 11, pero exactamente en dónde está. El problema es que como las ondas no se han calibrado desde el condensador, la línea no tiene tanto calibre. Entonces, ¿dónde está llegando? ¿Ustedes a cuál creen? ¿Alcanza a llegar a 11? No. No, es que esta es el 10. ¿Ese es el 10? Está abajo de 10. Sí, está abajo de 10. ¿Y a cuánto está abajo de 10? ¿9 punto qué? Como, sí, casi el 60. Pero está como un poquito más arriba. 9.80. 70 y algo, 80 y algo. Bueno, 9.80. ¿Listo? Entonces le anoto 9.80. Sí, señor. 9.80 desde el osciloscopio. Bien.
Bueno, quitemos la lupa, ¿vale? Ahí estamos tomando los resultados. Esos resultados es bueno que ustedes hagan como una retroalimentación de todo este video, si quedó bien grabado, para que vean cuáles son sus resultados que ustedes están haciendo, los que ustedes desarrollan. ¿Vale? Ocúltenme la pantallita de Mix, ese Mix, ocúltalo. Bien, entonces acabó la práctica de Puente H, ¿vale? Pero falta el PWM, y la siguiente práctica después será integrar PWM a Puente H, y después osciloscopio, multímetro, osciloscopio, Puente H y PWM todo integrado. Por ahora ya acabó Puente H. Ahora vamos a irnos con la práctica PWM. ¿Listo? Listo. Pues, la práctica PWM, una cámara activa, por favor. Desconecte las ondas. Bueno, sí, desconecto las ondas del multímetro, ¿vale? Del osciloscopio, bien. El motor ya no lo necesita. Entonces, para PWM, vamos a tomar la señal desde qué punto. Esta es la primera práctica que se hace de PWM. La señal va a ser en... ¿cuál es la salida? Creo que era el canal 3. Déjenme el LED, llega una resistencia, déjenme ver el LED, el rojo, con una resistencia, y esa resistencia está llegando al pin 3, ¿cierto? Sí, al pin 3, profe. O sea que a ese pin 3 va a ponerse la sonda, la positiva, de su osciloscopio y también del multímetro. ¿La puedo conectar a la resistencia? Sí, la resistencia no se desconecta. Sí, no se desconecta. Porque a veces el peso de la sonda también hace que se desconecte. Sí, se sale un poquito, espera. Y si le metes después el peso del multímetro. Peor. Entonces ahí a mí me tocaba cuando estaba sin buenos caimanes, me tocaba a punto de colocar otro cablecito. Un cablecito para tal, otro cablecito para tal. ¿Y el negativo a dónde, profe? El negativo va a ground. El negativo sí va a su ground. Del protoboard, ¿no? Se conecta al LED. Lo puedo conectar al LED. Pues sí. Es que no tengo en dónde ponerlo. Si no se desafa ese LED. No. Ahí mismo. Sí, es algo. Listo, profe. Listo. Bien, y la sonda positiva ahorita la conectan. Déjenla ahí, busquen a ver dónde pueden conectar. Sí, yo la pongo con la mano. Es que no hay dónde ponerla. ¿Y el computador alguien lo puede manejar? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, eso de pronto sí. ¿Ahí queda? Sí, ya. Listo, entonces buena toma. Una buena toma, y vamos a hacer la práctica entonces del osciloscopio. Necesitamos acá, alguien va a manejar a variar el potenciómetro, ¿sí? Y tiene que, al variar el potenciómetro, evitar que el potenciómetro se salga del protoboard. Uno mueve ese potenciómetro y tiene que tenerlo, porque si no se sale, eso pasa. ¿Listo? Porque no está soldado. ¿Bien? Y alguien va variando. Sí, listo, pues. ¿Listo? Entonces, antes de eso, despausen el osciloscopio, está pulsado, despausenlo. Listo. Listo, bien. Entonces, ¿esto es sonda qué es? Sonda 1. Pues sí, la 1. Canal 1. Listo, pues bueno. A ver, prendamos esta vaina. Listo, ya. Lo encendemos. Apague el adaptador ATX, apáguelo. Prenda el adaptador ATX. Apáguelo. Préndalo. Apáguelo. Préndalo. Listo. Bien, entonces, a ver, pause la señal en el computador. Y ahí tenemos que empezar a ver cuál es el periodo, ¿sí? Esta señal está súper grande en el eje del tiempo, ¿sí? Muéstrame no dejen de mostrarme la pantalla del, eso, ahí. La señal, y en el multímetro nos está marcando cuánto.
10, 10, 24. 24, 10, 24. Está 10, 24. ¿Vale? Todavía no hemos variado el potenciómetro. Entonces, lo que primero vamos a hacer es calibrar el tiempo del computador, porque está muy larga en el tiempo. Entonces, yo no me acuerdo usted qué condensador tiene. Uno de nanofaradios. En el eje horizontal, en el time division, ya tienes que bajar de un milisegundo y hacerlo más pequeño. Hagámoslo un poco más pequeño, a 500, no tan pequeño, a 500 microsegundos. 500. Hazlo más pequeño, a 200 microsegundos o 250, lo que sí, sigue apareciendo. 200 microsegundos. ¿O está creciendo o no? Está como creciendo. Entonces sí, empezamos a aumentar. Más alto. Sí, en vez de un milisegundo o dos milisegundos. Yo creo que ya se puede entender bien la señal. Y ahora, entonces déjame. ¿La corro? Sí, sí. Ahí, ¿listo? O sea que ahí ya podemos empezar a analizar el periodo total de la señal de apagado y de prendido. Si el condensador es muy muy pequeño, la única forma para que lo podamos observar es con el osciloscopio, no hay más. Si es muy pequeño y el cambio es tan rápido, no se puede observar más. Nuestros ojos, la naturaleza del humano no da. Entonces acá tenemos que observar desde cuándo prende hasta cuándo está apagando la señal. Ese punto ¿cuánto sería? Entonces decimos que es 2 milisegundos, ¿cierto? Sí. Son 2 milisegundos, o sea que cada rayita... Es de 2 milisegundos. No, cada rayita la vas a abrir. 2 dividido entre 5, ¿cuánto da? Cada rayita va a ser 2 dividido entre 5, va a ser de 500 microsegundos. O sea, esa rayita son... Señálala, esa rayita es 500 microsegundos. La siguiente rayita son... No, esa rayita va a ser 1000 microsegundos. La siguiente rayita, 1500 microsegundos. La siguiente rayita, uy, no, que no me pasé. No. Ya 400, profe. ¿400? Sí, 400, 800, 1200, 1600 y 2000. Y 2000, listo. Entonces, si cada una va a ser de 400 microsegundos. Muy bien, Nicolás. Ya, así, ya no está diciendo debe ser así. 400 microsegundos. Listo, entonces, ahí van. 2 milisegundos, listo, después sigue, llegarían a 4 milisegundos, la otra siguiente van a ser 4 milisegundos y la siguiente van a ser 6 milisegundos, pero no está llegando a los 6, está llegando un poco más después de la mitad, ¿cierto? Sería como 5900, dividiendo esta rayita en 4, listo, entonces llegaría como a 5900, ¿cierto? Sí, sería como 5,9 milisegundos. 5,9 milisegundos. Entonces está como a 5,9 milisegundos. Y prendido, tiene que ver cuánto tiempo está prendido arriba y cuánto tiempo está apagado. Creo que apagado sí se puede sacar rápidamente. Apagado está 2 milisegundos. Está apagado 4 milisegundos. 400 microsegundos. Eso, microsegundos. 400 microsegundos. Y de ahí en adelante sería cuánto, 1.6 milisegundos, 1.7, lo que habíamos dicho, la resta. ¿Sí? Hacen la resta, del más al menos. Bien, prendido y apagado. Nuevamente muéstrame en la cámara activa, ¿vale? Cámara activa y muéstrame en el protobar. En el protobar. Bien. Entonces, bueno. Esperemos ahí un momentico que esto quede registrado por si quieren hacer una evaluación de esto, una reinspección, si quieren después hacer un análisis más detallado de cuánto estaba marcando la sonda. Está pausada la sonda. ¿Despausa la sonda? Despausa. Listo, ahí está la sonda. Bueno, y bien, vamos a empezar a variar el potenciómetro cuando yo les invito. ¿Vale? Entonces el potenciómetro, en este momento lo vamos a llamar todo al lado izquierdo, es decir, vamos a bajar la resistencia a ceros. Varíalo cuando te indique 3, espere, todo no. 3, 2, 1, varíelo todo a la izquierda. Entonces bajo toda la resistencia, ¿vale?
Al bajar toda la resistencia, vemos entonces que la señal también ha variado. Pausemos la señal del osciloscopio. Y nuevamente dejas entrada la señal. Entonces, céntrala. Lo mismo, ¿no? Sí, están actuando casi lo mismo, ¿cierto? Sí, sí lo mismo. Casi es que creo que lo haría para bajarlo, no, para bajarla a cero, o sea, hay que dejarla en la mitad. No, el potenciómetro. Pero no, el potenciómetro ya está en ceros. Si está todo a la izquierda, está en cero ohmios. Si está todo a la izquierda. Pero profe, lo verifico, a ver. Lo pongo en la mitad, a ver. O haga esa prueba rápidamente, entonces, muévelo todo a la izquierda. Todo a la izquierda, muévelo. Todo a la izquierda. Ahí está, a la izquierda. Listo, en la izquierda un momentico. Ahora déjalo en la mitad. En la mitad. ¿Listo? Dejémoslo ahí un rato, en la mitad. Miren el cambio tan brusco por ahí. En la mitad, miren que hay un momento que se apaga y se. No, sí, en que se apaga y vuelve y prende. Sí, ahí. Listo. Y ahora muévelo toda la derecha. Si así era este cambio en la mitad, en la derecha eso va a ser bien, bien rapidísimo. ¿Lo movió toda la derecha? Sí, profe, está toda la derecha. Toda la derecha, déjalo en la mitad. En la mitad. Y voy subiéndolo suavemente a la derecha, suavemente, un poquito a la derecha. Otro poquito a la derecha. Quieto. Otro poquito a la derecha. Acá los cambios son más rápidos. Bien, volvamos a la izquierda, toda la izquierda. Esta es toda la izquierda. Y ahora déjalo en la mitad. Bien, todo en la mitad, ¿no? Veamos cuánto está marcando el multímetro. Está desde 4 como hasta 7. 4 a 7 punto 20 algo. No, 7.14, ¿no es? 7.16. Sí, 16, 18, 27. ¿Y lo mínimo es 4 punto qué? 4.20. 18. Ah, no, marcó 4.1. Bueno, punto 0.1. Como está quedando grabado, ustedes ya entonces pueden tomar más detalle viendo, inspeccionando el video. ¿Vale? Entonces sí, volvamos al osciloscopio y pausa la señal desde el osciloscopio. ¿La pauso así, cómo está? Bueno, no la pause todavía, necesitamos escuadrar primero el time division. Creo que ahí nos toca empezar a variar esto. Entonces del time division, expande el time division y vamos en el horizontal, eso, arriba. Y a ver qué hacemos. ¿Estaba con cuánto? ¿Con 2 milisegundos? 2 milisegundos. Bueno, pongámosle a 5 milisegundos, a ver. Ponle más tiempo, entonces ya no 5. No, nuevamente, de 5 bajémoslo a 10. 10. Más abajo. 20. 10, 20, vamos a ver. ¿Sí? Un poquito más abajo, porque todavía no se ha visto todo el periodo. 50. Bueno. Creo que ya se cogió el periodo. Sí, ya lo cogimos. ¿Listo? Pausa. Sí. Y cuadra la señal. Aquí, ¿cierto? Sí, bueno. Este, aquí queda. Creo que ahí se puede analizar la señal, ¿vale? Entonces, ¿está a cuánto? Está a 50 milisegundos cada 5 rayas. Entonces, tenemos que ahí hay 50, 100, 150 y 200 milisegundos, ¿cierto? O sea que casi a los 100 milisegundos, 100 y un poco más, baja. ¿Cierto? Sí. 100 y un poquito más está bajando. Y está nuevamente subiendo, o puede ser por el descuadre que todavía no hemos calibrado las ondas. Puede ser que ahí se está diciendo, cada 100 milisegundos baja y cada 100 milisegundos sube. ¿Vale? Puede ser, o es que tenemos un descuadre en la calibración de las ondas. Si fuera así,
bueno, digamos que está bien, que se está mostrando así como es en la señal, entonces tenemos que son 100 milisegundos, 50 milisegundos son 5 rayas, o sea que una sola raya, ¿cuánto es? 10 milisegundos. Señálame la primera raya. ¿Cuánto hay? Bueno, ahí hay 10 milisegundos, la siguiente, 20 milisegundos, 20 milisegundos, la siguiente, 30 milisegundos, la siguiente, 40 milisegundos, la siguiente, 50, siguiente, 60, siguiente, 70, siguiente, 80, siguiente, 90, siguiente, ahí quieto, 100 milisegundos. Y está, pues yo como que lo veo a la mitad, ¿sí? A la mitad de la siguiente. Entonces, sería, le hago zoom. Hágale zoom, listo. Está como menos de la mitad, un poquito menos de la mitad. O sea que si eran 10, la mitad son 5 milisegundos. O sea que estaría como a 4 milisegundos, ¿les parece? Sí. 100,4 milisegundos. Está como a 100,4 milisegundos, ¿vale? Espérense a ver, y copiamos eso en WhatsApp, tiene que en algún lado. Entonces, para el PWM, ¿eso está en dónde? ¿En la mitad? ¿Sí? Está en la mitad, ¿cierto? Cuando el potenciómetro está en la mitad. Estamos en el potenciómetro en la mitad, ¿cierto? Sí, pero no. Con el potenciómetro en la mitad nos está marcando cuánto, 100. 100, ¿cuánto era? ¿100 qué? ¿100 qué? 100 mili. 100 coma algo milisegundos. ¿100 qué? 100, sí. 100 coma cuánto. 100,5, 100 menos de 5,4 milisegundos. Sí, como 4. 4 otra vez. 100,3 milisegundos. ¿En estado qué? Alto. Sí, encendido. En estado alto. Ahora, el otro análisis, yo diría que lo mismo, el estado bajo va a ser igual. Me parece que los dos son iguales. Sí, porque tiempo, aquí también está un poquito más corrido. Me parece que el tiempo de prendido y apagado está igual. O sea que también va a ser 100,3 milisegundos en estado bajo. ¿Sí? Se alcanza a percibir que está la mitad prendida y la mitad apagada. Si queremos ser muy exactos, hay que calibrar las ondas del osciloscopio, ¿sí? Para que no aparezca sobresaturada, que las rayitas no aparezcan, esas rayitas arriba o abajo, ¿vale? O tener un osciloscopio de mucho mayor exactitud, ¿vale? Esta práctica es interesante, aunque los instrumentos no son instrumentos finos, hablando finos, no en lo caro, sino de buena lectura de medición, pero nos está dando un acercamiento muy bueno para que los aprendices vean qué están haciendo, para qué sirve un PWM, y si el PWM se mueve muy rápido, cómo lo pueden estar calibrando con el osciloscopio, ¿vale? Bueno, esta lectura fue cuando el multímetro estaba en la mitad, ¿cierto? Ahora, sí, señor. Pero, oye, y activen el canal 2, que eso no lo habíamos activado. Activen el canal 2, a ver qué pasa en el canal 2. En el software activa el canal 2. No, pero usted que activó ahí los juegos. Empezó a activar FIFA o las noticias. Las noticias. No, entonces, bueno, canal 2, como es 12, 10 voltios, está como a 11 algo, ¿cierto? Está como a 11 algo. No, espere, primo. Que es que tengo un cablecito suelto de la sonda. ¿Vale? ¿De qué sonda? De la del canal 2. ¿Esa sonda es la del canal 2? ¿Está en el adaptador o está en el PWM? En el adaptador. Bueno, está en el adaptador. ¿No? Cuando la conecte, nuevamente deshabilita el canal 2 y lo vuelve a habilitar. Bueno, y entonces, bueno, hay que notar bien que el canal 2 parece más bajito que el canal 1, pero es que el canal 2 está sobre 10 voltios, el canal 1 está sobre 5, ¿no? Entonces, eso que quede claro. Más bien, sabes que el canal 2, colócalo también a 5 voltios, para que queden como que se las mismas partes de
escala. Bien, sí se nota acá en este punto que las ondas están sin calibrar y están súper despeinadas. Bueno, eso está súper despeinado, hay que calibrarlas. Pero no lo quiero hacer hasta que haya una presencia mía. Bueno, listo, eso las medidas que estamos tomando cuando el potenciómetro está a la mitad. Entonces nuevamente muéstrame en el PWM, que debe estar energizado, y lo vamos, cuando uno ve en este caso, si lo vemos desde el PWM, pues uno lo, Saiga no lo va a entender, uno no lo entiende, ahí uno no lo va a entender, o sí, ahí uno no lo entiende, uno tiene que entenderlo es con el único instrumento, el osciloscopio, no el único, hay más instrumentos, pero el osciloscopio sí le va a dar un mayor rango de precisión, de exactitud, de ver qué es lo que está presentando. Si tú ves el LEDcito, pues es un indicador por ahora luminoso, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como antes estaba todo a la izquierda, se movía más lento, se prendía y se apagaba más lento, o se prendía y se apagaba más, no, si se apagaba más rápido y estaba en un estado prendido más alto. Acá se como que se igualaron las cargas, o sea que si lo movemos toda la derecha, ¿qué va a pasar? Entonces vamos a mover toda la derecha. Espere, todavía no. Despáuselo. ¿Listo? ¿Está en play? Dale play, no, eso no está en play. Está en play, pero ¿no está en play? ¿Listo? Sí. Entonces, en este momento lo vamos a mover todo a la derecha. A la derecha de nuestras pantallas. Todo a la derecha. Todo a la derecha, listo. Entonces, al moverlo todo a la derecha, pues fácilmente se puede entender ahí, ¿cierto, compañero? Usted ya lo entiende. Sí, señor. ¿Lo entiende? Demasiado. Pausémoslo. Listo, ya hay que empezar a calibrar en todo el time division, a ver cuánto tiempo está prendido esto y cuánto apagado. Ahí, ¿vale? Está bien, la mitad. Porque pero ahí uno no sabe, entonces veamos el time division, yo creo que hay que empezar a bajar más. Entonces, no, estábamos sobre ¿cuánto? 50 milisegundos, oh. Ahora bájalo a 100 milisegundos, ¿qué pasa? No, entonces hay que ponerlo hacia... Espera, bájalo otra más, un poquito más, a 200 milisegundos para que se aprecie. Listo, entonces vamos por ahí. Estábamos sobre 50. Empezamos con cuánto, con cuánto era. Ahí. Bueno, ese está mejor. ¿Cuánto lo dejo? 5 milisegundos. 5 milisegundos. Acércalo. Ah, pero este ya no lo habíamos pasado. Cuando lo movimos a la derecha. No, profe. ¿O sí? Bueno, dale lupa. No. Ahí está bien, listo. Déjalo a 5 milisegundos. Dale lupa. Sí, este todavía no lo hemos visto, pero ahí ya se puede ver bien. Entonces, no, quítale la lupa porque se me fue. Pero, quítale la lupa. Entonces tenemos que son 5 milisegundos. ¿Cuánto? Cada 5 rayas. O sea que cada raya va a ser ¿cuánto? 1 milisegundo. ¿Cierto? Ya pasó. Señor. Cada raya va a ser 1 milisegundo, ¿cierto? Entonces, sí. Vamos a ver cuánto tiempo está apagado y de cuánto está apagado se sube. Entonces, hay que hacerle lupa al tiempo cuando está apagado. Hagámosle lupa al tiempo cuando está apagado. No alcanza a llegar ni a 1 milisegundo. Entonces, ahí nuevamente señálame cuánto es 1 milisegundo, la raya de 1 milisegundo. La raya de 2 milisegundos, 3 milisegundos, 4 milisegundos y 5 milisegundos. Entonces, si vemos la raya de 1 milisegundo, no está a la mitad, está como a un cuarto, está a la mitad, sí, de la mitad. ¿Cierto? Estaría como a un 0.20, algo así. 250, ¿le parece? Si está uno, si una raya de 1 milisegundo sería 250 microsegundos. Sí, bueno. señala el estado donde está abajo y se sube, se dispara para arriba con el cursor. Ahí. O sea que eso está como a la mitad de la mitad, parece. Entonces sería como si la mitad son 500 microsegundos, serían a 250 microsegundos. Pero yo creo que estaría por ahí a 300, profe. 300 microsegundos. Bueno, sí, listo, 300 microsegundos. Ahí está quedando esto grabado para que usted haga sus lecturas. Quítale la lupa.
Y pues también ahí se registra el tiempo cuando cae la señal, ¿vale? El tiempo cuando cae la señal. Hay que ver las memorias de esto, ¿sí? Para que puedan comparar el PWM cuando todo el potenciómetro está a la izquierda y todo el potenciómetro a la derecha. Ahora me queda una prueba. Quiero hacer una prueba. ¿Muéstrame en cámara? Sí, ya. ¿Última prueba? Bien. Muéstrame nuevamente el multímetro para que quede ahí registrado. Y vamos a desenergizar todo. Listo. ¿Tienes por ahí un condensador? Fuera del condensador que tenemos por ahí, ¿un condensador torre? Ah, profe, se quedó en la casa de Dave y teníamos uno de 100 nanofaradios. Para meterle ahí el condensador torre. ¿O no hay otro condensador por ahí? No, profe, no. Más chiquito. Bueno. Ah, espere, profe, yo miro si tengo allí, profe. ¿Este condensador de cuánto era? Con el que está ahí. 10 nanofaradios. 10 nanofaradios. Entonces, la idea era meterle otro más grande. Ya vamos a ver qué hay ahí. ¿Vale? Tenemos un condensador desde la baquelita torre. Déjame ver la baquelita. La vaquilita. Es que la vaquilita está soldada, ¿cierto? Sí, señor, ya está soldada. No, esa no me tocará, no, ese condensador. No. La idea era meterle ese condensador torre y ver ese registro que se mueve, que se plantea en el osciloscopio. Acá miramos a ver otros condensadores. A ver. Sí, a ver qué tienes, ¿vale? Mira, es. Es de la lógica. Este está súper bien, esa parte derecha, esa parte izquierda están bien, bien, bien. Se puede entender bien entonces quién es entrada, quién es salida. Sí, eso les permite hacer un diagnóstico más fácil. Y no todo es que el protobar coja y ustedes lo sacan y sale de una vez bien así. Y si es puente araña, no como arregla esa vaina. Bien, excelente, eso. Sí señora, sí, así se debe cablear, así se debe cablear. Eso, usted tiene que salir cableando así. Así es que tienen que salir cableando. Identifica mejor sus errores. Saben que puede ser mal, que puede ser bien. Saben cuál es el cable que puede estar allá a medias. ¿Bien? Sí, bien. Todo eso hay que replicarlo también en la baquerita. ¿Vale? muy bien, compañeros. Bien. Perfecto, excelente. Me gusta. Muy bien. Y para las prácticas presenciales vamos a ver eso. Vamos a ver quién hizo mejor cableado. ¿Vale? Ahí tienen un punto duro también en el otro lado. Ya vieron el otro cableado. Estos dos están de cada fija. Muy bien, muy bien. Bueno, compañeros, entonces, yo no sé, ¿esto está grabándose? Sí, ya sigue esta grabación, está grabándose. Entonces, ya los osciloscopios lo están presentando. ¿Despausemos? Las ondas están sueltas, profe. No están conectadas a nada. Veamos primero cómo está el PWM. Entonces, prendamos el PWM y veamos a ver qué pasa en el PWM. ¿Listo? Y bueno, se puede apreciar que prende y apaga. Por lo menos el ojo humano desde remoto, que es de Bogotá, aprecio que está prendiendo y apagando muy rápido, pero lo aprecio. Entonces, veamos el potenciómetro, movámoslo toda la izquierda. Está toda a la izquierda, ahí. Toda la izquierda y esperemos un momentito a ver cuánto tiempo si demora prendido y apagado. Ahí, a ver cuándo prende y apaga, a ver cuándo apaga. Vamos a ver tiempo, a ver cuánto demorará esto en apagar. Pues estará prendiendo y apagando muy rápido, ¿no notamos? Pues yo no veo, pero no. Vámonos todo a la derecha. No, ya, listo, bien. No lo movieron, ¿cierto? No, señor. Entonces, bueno, el tiempo largo, sigan presentando la pantalla, siempre larguito, está como a 2 minutos, 3 minutos, en cada estado. Está largo cada minuto. Ahí van como 30 segundos. Ya las memorias audiovisuales nos pueden dar bien cuánto está apagado y prendido en tiempo.
Le prendió, está como a 40 segundos, 47, de 40 a 47 segundos, prendidos y apagados, 47, creo que lo vi prender, 47, o sea que otros 47 serían, serían 49 y 20, por ahí, 49 y 20 segundos, entonces vamos en 10 segundos, y otros 10 segunditos más, a ver. Por ahí ya debería estar para apagar. ¿Listo? Ahí. Sí, casi 40 segundos, de 40 a 47 segundos. Bien, bueno, entonces está funcionando. ¿Listo? Desenergicemos la baquelita, el adaptador ATX y empecemos a poner sondas. Listo, profe. La sonda 1, ¿cierto? La amarilla. Estamos, sí, con la sonda 1. Porque la otra sonda no estaba en el adaptador. Sí, la otra sonda está en el adaptador. Listo, hagámosle. ¿En el positivo en el pin 3? Sí, sí, el positivo en el pin 3. Sí, cuando hay un cableado muy bueno, ¿sí? Y hay un error, eso uno lo descubre rápidamente. Sí, en puente, en un cableado araña, eso es más difícil. A mí es la pereza, porque yo sé que ponerse en la tarea de que un calecito quede bien, ¿sí? Mientras uno no le tiene práctica, eso uno daña mucho cable, hasta que ya va sacando la práctica, pero ya, ahí se prendió algo. Entonces, creo que ahí hay conectado una sonda porque ya los osciloscopios empezó a mostrar algo. Ahí, se zafó la resistencia. ¿Lo desprendamos? Prende. Y ya se nota en el osciloscopio que subieron las ondas. La sonda verde es la que es, la sonda verde, o sea, canal 2, está conectado al adaptador, ¿cierto? Sí, señor. Y la sonda, canal 1 está desconectado al PWM. ¿Bien? Ajá, correcto. Al pin 3 y al ground. Cuando hicimos la cuenta en tiempos, esto es, el potenciómetro está todo donde a la derecha. Toda la izquierda. Toda la izquierda, sí, señor. Toda la izquierda. Ahí fue donde lo contamos ahorita. O sea, no lo hemos movido desde cuando lo contamos. No estaba a la derecha, no me acuerdo. Mire que acabo de bajar. Vean el osciloscopio, el computador. Acabo de bajar. Acabo de bajar en el computador. O sea, 40 minutos y sube. Venga, ahí colocamos acá los tiempos. 40 minutos. 40 segundos, sí, segundos y empieza a subir. Ya subí, no ha subido. No, chica, no ha subido, profe. Es cuando prenda el LED que se sube la onda. Ah, eso, el foco y el LED. Listo, ahí subió. Acabo de subir, listo. Eso. Sí, señor. Bueno, entonces, sí, el tiempo está muy lento. Necesitamos hacer más rápido el tiempo, entonces toca bajarlo. Coloquémoslo por ahí en... No, hacerlo más rápido. Unos 10 microsegundos, a ver. Bueno, ahí está bien. 10 microsegundos. Uy, ya es muy rápido. Listo, dale pausa. Y ahora, en el Time Division, vamos a volver a jugar. Hicimos ahí 10 microsegundos, bajémoslo más, por ahí a un segundo. Ah, no, esto cada cuánto cambia, cada 40 segundos, entonces bajémoslo en menos tiempo, dejémoslo por ahí a un segundo, sí. No microsegundos, sino 10 segundos. ¿Segundos? Entonces ya no le quites el pausa. ¿Esto está pausado? No, está en marcha. ¿Está corriendo? Bueno, entonces córrelo. Córrelo, pero... Listo, ya lo páuselo. Entonces necesitamos menos tiempo. Está pausado, ¿cierto? ¿Está pausado? Sí, señor. Puedes menos, sí. Más tiempo más largo, ya no un segundo, sino mínimo de 10 segundos por ahí. Voy. Es pausalo, dale play. ¿Ve? Sí, ya.
Y una cámara activa para ver el LED cuando apagó. Acabé de cambiar. Los tiempos son 10 segundos. A ver. Cada 40 segundos nos está prendiendo y apagando. Listo, y prendió. ¿Puede prender? Sí, ah, subió. Pausa. Pausa esa señal. Y vamos a abrir entonces de 10 segundos. ¿Qué hacemos? A ver, subámoslo más. Subámoslo por allá unos. ¿Cuánto? De 10 sigue cuánto? 20 segundos, a ver. ¿Ley? Pero no se ve bien en 20 segundos. Sí, dale, pues, a ver. Pero no, no se nos ve bien ahí. Que los tiempos están muy, muy lentos. Entonces, nos va a tocar mover el potenciómetro. Está a un lado, ¿cierto? Movámoslo a la mitad. Espérese, que ahí acabo de cambiar. Coloque de pause. A ver si lo podemos arreglar. Pausa. Y bueno, si lo dejamos a 20 segundos, entonces metámosle un tiempo muy rápido. Ya no muy lento, sino muy rápido. Mandémoslo por ahí a. No, el potenciómetro no lo más. En el computador, en el Time Division, mándalo. Si está a 20 segundos, mandámoslo a 50 microsegundos. Muy rápido. Pausalo. 50 microsegundos, eso está muy rápido para estos tiempos tan lentos. Empiezo a moverlo a ver si tenemos ese problema. Dale a ver, listo. No, tampoco. Entonces bájale de 500. Ah, me parece que es que necesitan tiempos muy lentos. No, necesitamos uno en segundos. Poner esto, pongámoslo en 20 segundos. Con 20 segundos está bien. ¿Sí? Y déjalo en play a ver que la señal se empiece a tratar de repetir ahí. Sí, de repetir. Pero como está tan lento esta vaina, no sé si lo alcancé a coger. Ahí subió. Ahí subió, ¿cierto? El LED se prendió. ¿Está prendido? ¿Está en play? Sí, sí, profe, está prendido. Si uno divide entre 20, ¿vale? Entonces tenemos las frecuencias de cuánto. Uno dividido entre 20 están a 0,05 Hz. 0,05 Hz. Y nosotros el osciloscopio nos da también un tiempo que nos dice de máximo yo puedo tomar tantos a tanto tiempo, a tanto rango de tiempo. ¿Sí? ¿Qué osciloscopio, si usted le mete una frecuencia muy rápida, no lo va a poder tomar? Bueno, dejémoslo así, déjalo así donde está. Déjalo así a ver que se empiece a sumar. Que son cada 40 segundos que nos toca esperar. Por ahí unos 3 minutitos esperemos. A ver que se vaya. Esto está play, ¿no? Está refrescando. Señor. Démosle ahí un tempito, a ver que unos 3 minutos. Toca unos 3 minutitos a ver que baje el LED. Que prende y apague unas 3 veces. Así se puede quedar en el memorial audiovisual, en el historial. Si queda grabado en el historial del osciloscopio, en la interfaz gráfica del osciloscopio, que va quedando ese historial. Porque no es tan lento, ¿sí? También es otro comando. Otro comando. ¿Ya prendió? ¿Apagó? ¿Ya que la señal se cayó? Pausémoslo a ver.
Empecemos a ver si podemos variar esto. Entonces de 20 segundos, pásalo a un tiempo menor. Entonces pongámoslo o mayor, pongámoslo más grande, y ahí a 50 segundos. Vale, a ver 50 segundos qué pasa. Sí. 100 segundos. 100 segundos. Es que cuando le ponemos más segundos se pone como más pequeña la gráfica. Sí, cada que le ponemos más segundos se pone más pequeña. Que ahí ya está muy grande. Sí. Como los tiempos son tan largos, nos va a tocar variar su potenciómetro. Vámonos con el potenciómetro. Espérese, eso quedó 500 milisegundos, está como bueno. Pero déjalo. ¿Cuánto está ahí? 500 milisegundos. Ahí está en play, ¿cierto? Sí, señor. Mover el otro a la derecha. Okay. Pausa. Ahora vamos a ver si el tiempo nos funciona. Hazlo más pequeño, más grande. Por ahí un segundo, 10 segundos. Está sobre 500 milisegundos, a 10 segundos. No, se nos daña la señal. ¿Saben por qué es eso? Porque tal vez los tiempos que guarda en memoria las señales, ya nos pasamos. No tiene tanto tiempo para guardar la señal. ¿Sí? Ya nos acabamos de pasar. Eso lo podrá guardar por ahí un segundo o 10 segundos máximo la señal, pero no tanto. Y en este momento estamos sobre 40 segundos. ¿Vale? Allá empezamos a encontrar las limitaciones del osciloscopio, ¿vale? Ajá. Más que el osciloscopio, ¿saben de qué? Es del software, ¿sí? Que no va a guardar las señales, los valores de las señales después de tanto tiempo. Entonces, cámara activa y estaba, creo que estaba a la derecha, si no me acuerdo. Entonces, si estaba a la derecha, lo vamos a dejar a la mitad. Déjenlo a la mitad. Estaba a la izquierda. La izquierda, entonces llevémoslo a la mitad. No, ahí está, profe. El potenciómetro lo dejamos en la mitad. Si quiere, lo ponemos más a la derecha y más a la derecha se empieza a mover más rápido. O sea, ¿no se ha movido ese potenciómetro? No, señor, está en la mitad. Entonces, muevalo todo a la izquierda. A la izquierda, arranquemos desde el principio, a la izquierda. Listo. O sea, ya es como más movidito. Entonces, veamos el osciloscopio. ¿Listo? Play. Ahí. Ya le di. Play. Sí, ya se ve más movido. Vamos a cuadrar entonces hasta aquí. Podemos cambiar los tiempos. Sí. 100. No. Se está corriendo, está en play, no está en pausa, ¿cierto? Está en play. Ahí. Bueno. Bueno, puede ser. Puede ser esta, lo bajo más a 50. Y empieza a mirar a ver cuál es la que más le gusta. Ya ellos ya saben manejarlo. ¿Cuál es como la que más le gusta?
Esa queda como muy grande. No sé qué hacer. Está como muy grande, la dejo en 100. Sí, me parece mejor 100. 100 milisegundos. Listo. Entonces, allá pausémosla. Y vamos a empezar a tratar de, eso, de buscar cuál es el periodo de esto. ¿Cuál es el periodo de esto? ¿De cuánto está? Sabemos que cada 5, espera, era cada 5 era 100 milisegundos, cada 5, ¿cierto? O sea, sí, que cada rayita van a ser 20 milisegundos, ¿cierto? Ajá. Entonces ahí tenemos, señala la primera raya, 20, siguiente, 40, 60, 80, 100, ¿sí? 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 300, ahí vamos, 320, 320, ¿ya está llegando a la qué, a la mitad o a la qué? 220. Como a la mitad, a la mitad. Sí, como 27. 327, listo. 327, para que cuando vean el tutorial, pues queda registrado 327 milisegundos es el periodo. Ahora, el tiempo de apagado, ¿cuánto es? El tiempo de apagado es como de 21. De 20. Bueno, es como sí, 21. Sí, 21. Más, 21 milisegundos. 22. No sé, algo así. 21, 22 milisegundos, listo. Y de ahí, ya después de 22 milisegundos, quitemos la lupa. Entonces ya después de 22 milisegundos ya se puede tomar bien hasta el otro punto cuando está cayendo la señal. En este momento tenemos el potenciómetro en la ¿en dónde? No, en toda la izquierda, profe. En la izquierda, ¿vale? Listo, cámara activa. Y nuevamente démosle play a la señal. Démosle play. Y si está toda a la izquierda, entonces movámoslo toda a la derecha. Bueno. Listo. ¿Está todo a la derecha? Listo, profe, está todo a la derecha. Entonces, listo, pausala y cuadremos la señal para buscar los tiempos. Está sobre 100 milisegundos, o sea, son 100, 200, 300, un poquito antes de 300. Creo que ahí quedaría igual como la de... La toda la, no, a la izquierda. Que la otra era un poquito, no, era después, se iba después de 300. Acá no, es antes de 300. Sí. Ah, el tiempo de apagado parece que sí. El tiempo de apagado sí, sí está como, sí, el mismo que el anterior, parece. El tiempo... Acá revisar en las grabaciones. El tiempo de apagado parece que sí está. Pero el tiempo de prendido parece que es menor que lo que registraba antes. Es menor, sí, de como, 300. Como 20 milisegundos menos. En cambio en el otro era 300 algo, acá es como sí, 280, 200 algo, ¿vale? Con este memorial, revisen su grabación, ¿sí? Porque, pues la verdad, este memorial audiovisual da para mucho, para que empiecen como a ver, ah bueno, cuando estaba en tanto menos el potenciómetro, ya me iba tanto en alto y tanto en bajo, ¿vale? Con el circuito PWM creo que este es monoestable, ¿sí? Uh-huh. Bueno, pues compañeros, yo creo que la práctica se ha logrado muy bien, culminado. Se ve que ahí con un buen cableado se pueden sacar las cosas adelante. Ya también lo corroboramos con la baquelita. El cableado es fundamental ya en la baquelita. Si uno no cablea y suelda bien, pues podemos tener más problemas. La práctica se culminó todo PWM. Ya la siguiente práctica es meter PWM al puente H y meterle paneles solares. Yo creo que se ha aprendido algo. Ustedes inspeccionen, vamos a tratar de editar los videos para que queden unas buenas ediciones y hagan sus cálculos de qué es lo que están haciendo, junto a los condensadores, anoten los valores de los condensadores.